danza comenzó en Bogotá en el año de 1999 con la visita de Matralil Luis Martínez del Calpulli Cuailama de la Ciudad de México. Y a partir de esa fecha, aproximadamente 8 compañeros y compañeras, pues seguimos con voluntad y mucho esfuerzo en el trabajo físico de la danza, que ya lleva 7 años para hoy. Nos está dando fuerza para nosotros pensar en organizarnos para cuidar la madre tierra, y todo lo que compartimos alrededor de la danza pues ya implica un nuevo esquema de vida, porque tiene mucho que ver con compartir, tiene mucho que ver con entregar, tiene mucho que ver con recibir. Él es el abuelo fuego, la copa de fuego sagrado. Con esta copa, con este humo, con este incienso, nosotros elevamos nuestro rezo al gran espíritu, al creador. Este es el abuelo huevo, el tambor, nuestro corazón. Este espacio que me está dando a mí, me está dando la posibilidad de yo agradecer eso, agradecer tener el agua, agradecer tener los frutos, agradecer tener un cuerpo, ¿sí?, que también está lleno de eso mismo que yo estoy tomando de la naturaleza. Cómo yo estoy agradeciéndolo, cómo me transforma, y también cómo yo estoy ofrendando en un fuego, ¿sí?, que hace parte de un altar sagrado. La danza se ha enriquecido, ha generado nuevas propuestas, inclusive propuestas de convivencia en comunidades autosuficientes, que incluyen el acercamiento a la madre, a la siembra, al cuidado de animales, a la reconstrucción, reforestación y regeneración de todo lo vivo que se ha dañado, y a los procesos de educación colectivos para nuestros hijos y las nuevas generaciones que vienen con nosotros, antes de nosotros y después. Ha llegado a todos los lugares donde hemos podido. Realmente no hay ninguno donde no hayamos podido estar. Hemos estado desde las plazas públicas, desde colegios distritales, hasta las montañas, los lagos, los resguardos indígenas, sitios de reposo para personas de tercera edad, hogares juveniles, centros de rehabilitación, etc.
este reconocimiento de la madre y este amor de sentir al Creador y de poder conectarse con Él es algo que está en los corazones de todos los colombianos. Pienso que de parte de todos nosotros, a pesar de la situación social tan difícil que vivimos en Colombia, de tanta violencia, pues todos deseamos la paz, deseamos un mundo mejor para todos, y en ese sentido la danza ha sido una herramienta muy benéfica para nosotros. Ha servido como un medio de sensibilización hacia la gente y ha servido también como una herramienta para acercar las familias y para crear movimientos constructivos que se fundamentan en la relación con nuestra madre tierra y con todas las cosas.